Abre la boca, güey, abre la boca. Ey, ¿cómo? ¿Ya te sientes mejor, güey? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos aquí en Chinatown, en un súper chino o asiático, porque vamos a comprar dulces y comida asiática o china, no sé qué sea, y la vamos a probar. Vamos allá. Pues wow. Aquí tenemos a Brien, se está agarrando una papaya, es una papaya eso. No sé qué es una papaya, pero está puntiaguda, Fresh durian. No la habías visto nunca. Pero está puntiaguda, puntiaguda, está loco, con eso puedes matar a alguien, toca, toca, cuidado. Está puntiaguda, Wow. Oye, sí, duele, Preguntamos y nos dijeron que estos ramen eran los más picosos. Nivel 1 y nivel 2. Nivel 1, nivel 2. Rayos, va a ser una locura esto. Pero bueno, este ya está, vamos a seguir buscando. Güeyes, adivinen qué encontré, güey. ¿Han visto los hongos mágicos? ¡Oh! ¿Son? Para té, bro. Para té y sopita, bro. Son hongos mágicos. Ya no quiero entonces. Ya, yeah, así que chiste. No, ya sí que chiste. 3, 2, 1, acción. Aprovecha esta acción, güey. 2, 1. Ah, pero es que no está congelado. Probando comidas asiáticas, toma 1. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la casa. Compramos estas cosas, no hemos probado ninguna. Y tenemos también este platito con papelitos. Entonces vamos a ir eligiendo uno al azar para saber el orden en el que vamos a ir probando las cosas. Y para el final vamos a probar estos ramen súper picosos. No aguanto tanto el chile. Yo solo lo quiero. Tú, ¿verdad? Sí. No, ni yo tampoco. No, ni yo. Vamos a empezar. ¿Quién quiere sacar primero? Las mujeres primero. Las mujeres, tienes razón. Las mujeres primero. ¿Qué pasó? ¿Vas, Luis? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Big Roll. Alga sabor pulpo. Alga sabor pulpo. A mí no me encantan los mariscos. A mí sí. O sea, ¿va a probar solo ella no, o todos? No, todos, ¿no? ¿Todos? Pruebes de la primera. ¡Ah! ¡Oh! ¡Big roll! ¡Big roll! ¡Big roll! ¡Salud! Lo ponemos acá, ya lo he probado. ¡Oh! ¿Qué es esto, güey? Pesta. ¿Qué es esto, güey? Vamos a tener que calificarlo del 1 al 10. Pero la cosa sería que la de Nara se acaba todo. Lo que ella sacó, ¿verdad? No, no, no. Ella es la primera mordida. Bueno, a ver, dale, la primera mordida es el que... ¿Está feo? ¡No, madre! ¿Cuánto le das? 0. No, ese no está, es 1. 1. ¡Salud! Está rico. Oh, yo también le doy un 0. O sea, mira, le doy un 4. Agua, producción. Agua. Estamos agua. Producción, el agua aquí está. ¿Tú lo diste calificación, no? Sí. 1, güey. Nada, no. Me lo comí y lo traje. El siguiente. ¿Quién va? Yo. Dale, vas. Bolitas de plátano. Bolitas de plátano. A ver, esas se ven buenas. Creo que es en México hay, pero yo nunca las he probado. Sí, está bien. Entonces, wow. ¿Cómo sabes que son vueltas de azúcar? Se ve. Bueno, chicos, continuamos. Hubo una falla técnica. Vamos a comer por primera vez todo. Yo nunca los he probado, en serio. A ver. Agarremos uno. ¿A quién agarré su bolita? ¿Listos? 1, 2. Está bueno. Está muy rico, sí. Sabe a un bombón congelado. No sé qué tenga, bien. No sé qué hay aquí, pero... Un 10. Un camarente ahí. ¡Ah! ¡Ay, Brins! ¿Cuánto lo califican? Yo le doy... 8. 7. Un 7 porque está bueno, pero demasiado dulce. Sí, yo 10. Siguiente producto. Tocan las papas de camarón. ¡Sí! ¡Sí! Lo que más esperaba probar. ¿A qué huele? Gloria. No huele mal. Yo encuentro un tono familiar. Un tono amarillo.
Me gusta. Sabe mucho a camarón. ¿Cómo está? No le pudo gustar esto y le gustó la asquerosidad. ¿Cuánto le da? 6. 3. 3. 10. Me gustaba. Claro, ¿10? Estas van para mí. Mira, yo le doy un 5. Sweet corn. Este se ve interesante. Golden sweet corn. O sea, elote. ¿Dulce? El otro dulce. Ahorita le doy el dulce. Yo lo voy a probar primero, ¿verdad? Porque yo agarré el papelito. Sí. Aviéntala, tienes que echarle cacharro. Ya, va. ¡Oh! Sabe bueno, ¿eh? Sí. ¿A qué sabe? Vaya, ahora todos tenemos que hacerla así. Medio raro. Está medio raro. Sabe un elote. Sí, ven. Pero no está mal. No está mal, ¿eh? Prefiero estas. ¡Oh! Saben a elote, literal. Le doy 5. Y al otro yo le di 5 y eso está mejor. Le voy a dar un 7 a las papitas de elote. Papas de bolitas. 4. 5. Dale. ¿Qué son? Fried crab chips. ¡Oh! Estas son papas de... cangrejo. Con la mano. Te ayudo, güey. ¿Qué es esa? Por favor, no puedo. No entreno. ¿Para qué sirve? Madre mía, papá. Se ven igual incluso las papitas de camarón. Sí, se ven parecidas, ¿no? 1, 2 y 3. Parecido. No, pero es como no, pero sí sabe cangrejo. Pero sabe. Sí sabe a cangrejo. La cosa es cómo hacen eso. O sea, le sacan el jugo al cangrejo y lo hacen como. No, como que apesta nada, ¿eh? No me gusta. ¿Cómo no, a mí tampoco. Este sí me gustó más que esos. No sé. Está más fuerte el saborcito. Le doy un 2. Yo le doy un 6. Es muy difícil calificar eso. 6 de 10. Yo le doy un 5. 3. Ok, eso va. A ver, dale. Siguiente. Fish snacks. Oh, esos creo que son los peores. Estos se ven terribles. Siento que van a apestar. Mi boca creo que está llena así de mariscos. Sí, este lado pescado, el de arriba camarón y el de abajo pulpo. Oh, apesta pescado. Metiste la cara bien. Güey, de un olor parecido, güey. Es similar. Dale fuerte, dale fuerte. Un olor que reconozco. Hasta ahorita. Bro, no me gusta la textura. Se mueven. Agarran un tollo. Ey, la textura está muy rara, ¿eh? No, gracias. La neta no está rica, perdón. No sé qué está peor, esas cosas de pescado. ¿Cómo se llamaban? Las cosas de algas, no, las algas. Mínimo estaba típica la textura, está consciente. Pero esto, todo no, ¿eh? Está bien, pero para mí no me gusta. Para mí, no, para otras personas. A otras personas les puede gustar, no, pero es algo que nosotros no. Sí, no estamos acostumbrados. Pero le doy 0 de 10. Entre gustos y colores, no tienen razones. 0 de 10. 0 de 10. Pero. 0 de 10, pero para algo okay. Más. Podría ser 2 o 3. No, le toca, Mariano, le toca. Vamos a ver. Ta, 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 ta. 15 ahí. ¡Mochi! Son parecidos a los ese otros. Ese se ve rico, bro. ¡Zumba! ¡Zumba! ¿Qué parece eso? No parece eso. O sea, ¿qué tal? ¿Saben? O sea, yo estudié poquito japonés y dice mochis de frijol. Estoy encantado, güey. Yo dije, que sí. La vieja confiable, los dientes. Ya lo abrí, ya lo abrí. Es rico. Vienen, o sea, súper bien. Con bolsita de muffin. Oye, huele como a un peanut butter, ¿no? Está buenísimo. ¿Está bueno? Está muy bueno, yo se lo he pagado tanto, wow. Es que así es el japonés, las palabras cambian un poco, pero eran mochis de peanut butter. Ah, no, no es ese. Mochis de peanut butter. Está bueno. Está buenísimo. Está bueno. Yo le doy un... Espera, me lo quiero acabar. Yo le doy un 5. No, es el peanut butter, la verdad. A mí tampoco me encantó. Yo le doy un 6. 9. 9. No, pero a mí no se borraron. ¡Bolsa de dulce! La bolsa de dulce. A ver, ¿qué quieren? Está llamando Carlos, espérenme, ¿va? En lo que va a ser una competencia. A ver, ¿qué nos falta? Te la sabes, ¿eh? Está bueno, listo. 1, 2, cambio. Ya vi, ya. ¡Oh! Eso es como pequeños. ¿Cuál les date más? Hay varios. ¿Qué agarraron? Hay varios diferentes. O sea, vea, este está muy diferente a los demás. Todos diferentes. Todos diferentes, bueno. Es un que es pequeño, güey. Es una gomita, espera, no puedo. ¡Ah! No, espera, no puedo. ¡Oh, qué es esta cosa! ¿Qué es eso? A ver, bueno, va, ¿listos? ¡Salud! 1, 2, 3. ¡Oh, el mito horrible! No, está muy dulce. Está rico.
No dice nada, siempre te quedas pensando. Yo lo doy un 6. Sí, 5. Tal vez, sí, 5, porque no está malo, solo sí. No sabe nada, un 5. Yo al mío que probé un 0, porque no intenté sabor, pero el de Brie estaba rico. Para finalizar, este está interesante. Igual creo que son medio comunes estas cosas, pero yo nunca lo he probado. Según yo, tiene como una bolita. Lo abro, esta cosa de aquí es una bolita, no sé si se vea. Sí, esta bolita la tienes que sacar con esto. No. Siguiente es... No, no. Sorry. ¡Era yo! No les dije, es de sabor, el sabor lichi. El bueno de lichi. Wow. Wow, tiene gas, no sabía que tiene gas. Sí. Está mal, pero le falta, no tiene tanto sabor, ¿no? ¿Como un LaCroix? Es como un susurro de... Es agua mineral con susurro de lichi. Yo le doy como no. Y un 6. No, no te gustó. A mí sí me gustó. 8. A mí me gustó, pero no sabemos. 9. Le voy a dar un 9. 9. La neta, un 9 se ganó. 5. ¡Ah, no! Entonces, llegó el gran momento. Llegó el gran momento. El momento. ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! Spicy, bulldog, ¿qué dice? Neta, yo no como tanto picante, esto me da no miedo. Peor, no. Cuando vayamos al baño va a escucharme, va a arder. Así que la vamos a cocinar. ¡Dale! ¡A cocinar! Bueno, a ver, aquí ya tenemos el ramen. Este es un ramen normal, pero la magia de esto es esa salsita. Pongan la mitad picante. Para yo. No, no, échale todo, todo de uno. Se ¿Qué es eso? Eso también es como algas también es. Ajonjolín. Pero eso oigan, pero es poquito, entonces no le quieren echar otro sobrecito. No, espérate. No, hey, hey, I got it. ¡Oh! Sí, como que me entró muy al alma, bro. ¡No, Dayanara! ¿Qué haces, Dayanara? ¡Oh! Van a sufrir, van a sufrir. La neta no se ve tan picante. O no sé. No, no lo hagas ahora. Oigan, espera. ¡Oh! Ahí se le fue mucho de la salsa. Pues aquí ya está el ramen. Le pusimos dos sobrecitos. No sé si fue mala idea, buena idea. Gracias, Dayanara. Sí, así bien, ¿no? Sí, bien, ya. Así bien, ¿verdad? Sí, ya. Ya, ok, ya. Una, dos, tres. Está bueno la de pero me está picando. Esto me fue. ¡Oh, bueno! ¡Oh, está muy rico! ¡Rey, rey! Ya no quiero, güey. ¡Ah! ¡Ay, ya sigue comiendo! ¿Qué tal estuvo? Así se le eché, güey. ¡Brins, qué haces tomando leche! ¡Zack! ¡Oh! Abre la boca, güey, abre la boca. Ey, ¿cómo? ¿Ya te sientes mejor, güey? Güey. Oh, ya no pica, ya está perfecto. Güey, era mi desayuno, güey. Ya no tengo leche para comer, güey. Dayanara, no se la está acabando. ¡Qué buen video! Muchísimas gracias por ser parte. Bueno, Brint está detrás de la cámara, está sufriendo, tomando leche. Espero les haya gustado, hayan disfrutado vernos sufrir con esto, con la leche. ¡Deja de comer! Yo estoy llorando, güey. Denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Peace! ¡5,000 likes y pruebo para el otro video! Ya lo dijo Gilbert, 5,000 likes y lo prueba para el próximo video.